Bueno, cambio de escala, sí, respecto, y en algún sentido de no de enfoque, justamente no de enfoque, pero okay, sí de objeto, de mirada. Me gustaba retomar ayer en la mesa, en el conversatorio, se puso la mirada en el artículo 12 de la Convención, el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados. Y me gustaba retomar esa perspectiva pensando en... ¿Me oyen? Sí. Ah, tengo... para explorar el significado, cuando hablamos del derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados adentro, en la escuela, pero adentro del aula, y cuando los chicos interactúan con los docentes a propósito de la función transmisora de conocimiento en la escuela, ¿no? O sea, cuando la escena es una escena de intercambio a raíz de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué quiere decir el derecho de los niños a ser escuchados? Podemos hacer diferentes interpretaciones, y yo acabé de plantear una, por supuesto, sometida a la consideración de ustedes, porque, bueno, abrir a la escucha tiene consecuencias, hay que hacer algo con esa escucha, ¿no? O sea, no se trata solo de que los niños o los adolescentes hablen, hay que tomar su palabra y hay que tomarlo en relación al conocimiento, que es un poco lo que quiero plantear. Me gusta retomar en un reportaje que le hicieron a la pedagoga María Saleme, le preguntaron qué es enseñar y contestó, tal vez escuchar, ¿no? Pero bueno, es convocante, es impactante, pero creo que tenemos que considerar el alcance. Entonces, en primer lugar, quiero desarrollar un poquito el alcance de qué quiere decir escuchar a los chicos, o sea, escuchar sus ideas, sus formas de expresarse, sus escrituras, sus pensamientos, ¿no? Es decir, es tomar todo eso y pensar que tomar eso y transformarlo, interpelarlo, discutirlo, asimilarlo, matizarlo, o sea, hacer algo con esa palabra, es constitutivo de sentido de lo que se está aprendiendo. ¿Qué quiere decir? Que hace al sentido de lo que se está, de lo que se quiere transmitir, y no contar con eso transforma el sentido, da lugar a sentidos distintos. Esto es lo que quiero transmitir cuando digo tomar genuinamente la palabra de los chicos y hacerla constitutiva de los sentidos en sala de clase. Y por supuesto esto no es solo una cuestión de voluntad, aunque la voluntad se necesita, y la convicción, pero también es una cuestión de condiciones para poder desarrollar eso, y de condiciones en distintos planos, desde las condiciones institucionales hasta las condiciones que plantean la política pública, porque la escuela no está históricamente orientada a esta perspectiva. En ese sentido, en el plano de las condiciones, es importante que las puntualicemos o las vayamos indagando, y también que tomemos conciencia que hay bastante para hacer todavía en ese terreno. Bueno, digamos, tengo que decir una palabra respecto de en qué idea de conocimiento nos ubicamos, ¿no es cierto? O sea, nosotros sostenemos como hipótesis general que la escuela es un lugar donde los chicos aprenden a ver el mundo a través del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que en alguna medida es importante que tomen conciencia que el trabajo con el conocimiento les da herramientas para entender cosas de una manera distinta de las que se entienden en la vida cotidiana. Entender quiere decir explicar, producir explicaciones, hacer anticipaciones, anticiparse a la experiencia. O sea, puede querer decir, esa comprensión abarca muchísimos planos, y esto depende del tipo de conocimiento que se esté tratando, pero ver y actuar en el mundo a través del conocimiento. Esto sería una función central de la
un aspecto central de nuestro punto de vista de la función del conocimiento en la escuela, ¿no? O sea, proponer a los jóvenes una experiencia educativa que esté centrada en el vínculo con el conocimiento y donde, digamos, puedan plantearse relaciones explícitas entre las hipótesis que se formulan y las conclusiones a las que se arriba, que se entienda que la producción de conocimiento es inseparable de los supuestos que se han asumido, de las fuentes de recolección de datos, de los instrumentos que se utilizan. Es invitar a un juego de confrontaciones, de debates, en los que, por supuesto, los pares y el docente tienen un papel fundamental en la elaboración de ideas. Y también es vincular un momento, una producción puntual, una escena, un tramo, con ideas más generales, es preguntarse por el alcance de esto que estamos tratando, de estos saberes, es aprender a validar de distintas maneras las afirmaciones que se realizan, usando también los modos específicos de cada campo de conocimiento, es reunir ciertas ideas. Es decir, nosotros optamos muchas veces no para hablar de la escuela transmitiendo saberes, sino transmitiendo una cierta relación con los saberes, ¿no? Nos parece potente esa imagen para describir el tipo de trabajo con el conocimiento al que aspiramos. ¿Existe esta escena en las escuelas? Que es una escena bastante desafiante, ¿no? Y bueno, existe parcialmente, existe en algunos lados más, en otros menos. Sabemos que hay mucha, mucha diversidad con relación a esto. Pero, digamos, llegar a esa escena es un proceso largo, que es un proceso que requiere mucho debate, requiere políticas públicas orientadas específicamente a esta finalidad, requiere recursos, por supuesto, que se pongan a disposición de las escuelas, donde se entramen los intentos, las posibilidades y las experiencias en las y requiere la participación activa de las distintas instituciones, ¿no es cierto? Y por supuesto de sus actores, los docentes, de cara a los problemas que plantean las trayectorias estudiantiles. O sea, requiere un diálogo entre políticas públicas y territorio, ¿sí? y una participación muy activa, y este creo que acá se plantea una transformación importante de los docentes en la producción del contenido de su trabajo. Esto históricamente no ocurrió, o sea, históricamente los docentes no participan en la producción de los contenidos que transmiten, ¿no? Es decir, la escuela ha funcionado siempre sobre la base de un recorrido que no incluía cuestiones abiertas, sino más bien un camino predeterminado, que históricamente, ¿no?, que precede a la escena concreta, es un recorrido que se anticipa independientemente del funcionamiento de los actores, digo, como cosa histórica, y obviamente en ese espacio no hay lugar para la palabra de los chicos, pero tampoco hay lugar para la palabra de los docentes, ¿no es cierto? O sea, no hay lugar para meter las marcas propias con relación al conocimiento que, acerca del cual se está trabajando, ¿no? Y cuando hablamos de plantear cuestiones abiertas adentro de la escuela, tenemos que resignificar el tema de los tiempos, de las fuentes de datos, de las maneras de validar. O sea, hay ya solamente el replanteo del conocimiento empieza a ser visible que hay que cambiar una cantidad de condiciones para que esto sea posible, que suponen una reorganización importante en relación al trabajo de los docentes y a la organización de la escuela misma, y esa reorganización solo puede estar en diálogo y facilitada por políticas públicas que lo impulsen, ¿no? Yo quiero tomar, apoyándome en el trabajo que venimos haciendo con maestros de escuela primaria desde hace muchos años, un poco el tipo de problemas que se presenta cuando la escena de discusión con los docentes se arma, ¿no? O sea,
planteamos este marco, y en este marco es donde uno ve los problemas y empiezan a hacerse visibles las condiciones que se requieren para ir avanzando hacia un trabajo con el conocimiento que haga posible que los chicos sean escuchados, ¿no? O sea, que esté incluida las ideas, las perspectivas, los puntos de vista como constitutivo de lo que se enseña. En general, nosotros nos acercamos a grupos de maestros, trabajamos en las escuelas con los maestros, o sea que hay algo facilitado por la organización de la escuela que empuja esas condiciones, porque hoy no están dadas en general, de manera sistemática y generalizada desde las políticas públicas, pero aún así hay equipos directivos que organizan la posibilidad de que los maestros, los docentes se puedan sentar a pensar. Y en general, lo que nosotros encontramos como idea para que quiero compartir con ustedes para pensar en esto de las condiciones de posibilidad de que los niños y niñas sean escuchados, hay una disposición a la apertura, a abrir el juego por parte de los maestros, ¿no? En el campo específico nuestro de la matemática, o sea, a que los chicos resuelvan, abren, presenten diferentes maneras de abordar los problemas, pero después hay mucha incertidumbre respecto de cómo se toma eso, qué se hace con eso, además de que los chicos hagan y muestren diferentes maneras. ¿En qué sentido? Y ahí vienen las consecuencias del escuchar, lo que yo les quería plantear. ¿En qué sentido eso que los chicos hacen puede ser tomado genuinamente más allá de escucharlo? ¿Qué quiere decir tomado? Tiene que ser transformado, tiene que ser inscripto en algo más general. Tenemos que poder plantear relaciones entre lo que hace un chico y lo que hace otro y lo convencional que queremos enseñarle. Eso genera mucha incertidumbre porque esto exige a los maestros armar un discurso propio. O sea, exige analizar qué ideas están contenidas, qué relaciones están contenidas en las producciones de los chicos y ver cómo se organizan esas relaciones, qué vínculo tienen entre sí, son válidas, es relevante enseñarlas. O sea, los maestros cuando se ponen a analizar lo que los chicos hacen en términos de conocimiento, reconocen que hay muchísimas más relaciones en juego de las que históricamente son reconocidas. Bien, esas relaciones son relevantes, son importantes, son relevantes para todos los chicos. ¿Quién dice que son, si son o no son relevantes para los chicos? ¿Quién lo decide? Ahí aparece la imperiosa necesidad de que los docentes pongan su propia marca. O sea, reelaboren ese discurso de enseñanza retomando eso que los chicos hacen. Y para eso se tienen que sentir autorizados. Y para sentir, o sea, y esa autorización se construye. Y se construye en el trabajo, se construye en una escena que no es la escena de enseñanza. Es una escena que toma como objeto la enseñanza, pero para producir una reflexión sobre la enseñanza. Y ahí voy, ¿no? Como una de las condiciones fundamentales. Es muy difícil pensar que hay condiciones para tomar la palabra de los chicos, en el sentido que la estaba planteando, si hay condiciones para que los docentes puedan tener un espacio en el que reflexionan sobre su enseñanza, pero fuera del momento en que están enseñando, ¿no? O sea, acá aparece, porque esa autorización se construye colectivamente, digamos, y en las discusiones y en los intercambios. Entonces aparece una función productora de los docentes con relación a sus contenidos de enseñanza que se, digamos, que se va autorizando a sí misma, se valida en la discusión, ¿no es cierto? Se valida en los intercambios, pero que requiere dialogar con muchos interlocutores, ¿no? Porque los maestros se dicen, pero es legítimo enseñar esto, que no está en los manuales, por ejemplo. ¿Y qué van a decir los padres? ¿Y qué van a decir los de la secundaria, ¿no? O sea, ¿cómo articulo eso cuando los chicos salgan de la escuela o pasen de ciclo? Hay muchos interlocutores que están interactuando ahí y que tienen que entrar para legitimar de alguna manera en las discusiones para legitimar este trabajo.
Hay algo que me parece importante que tenemos en, que tomamos en cuenta, que se fue perdiendo, o sea, se asume la perspectiva de dar lugar a las ideas de los chicos. Esto en general nosotros lo encontramos bastante, con, sobre todo en la escuela primaria, pero no se asume la función de legar, de explicar. O sea, los docentes muchas veces intervienen para corregir, pero no intervienen para aportar, para abrir perspectiva respecto de lo que los chicos están haciendo, ¿no? Entonces, el trabajo de restitución de este derecho, o sea, el derecho de los chicos a producir es indisociable del derecho de los docentes a producir esto, y eso se genera con otras condiciones de organización del trabajo docente y de las condiciones de la escuela. Entonces, nada, quiero comunicar esta idea, ¿no? Esta idea que hacer un lugar genuino a los chicos implica hacer un lugar genuino a los docentes con relación a los contenidos de enseñanza. Cuando, esto es un ejemplo de la primaria, cuando nosotros pasamos a pensar estas cosas para la escuela secundaria, el trabajo de exploración y de análisis que se requiere se intensifica. Y fuimos, digamos, en estos años de embate y de estigmatización de los docentes permanentes, también se transmitieron ideas con relación a la secundaria que parecían casi como soplar y hacer botellas. Hay que hacer trabajos interdisciplinarios, hay que hacer proyectos, hay que hacer una descalificación muy fuerte de las disciplinas desde el discurso oficial, desde el discurso curricular de las políticas de este gobierno, en favor de proyectos de coordinación o de integración de distintos saberes o de carácter interdisciplinario. Por supuesto que es absolutamente deseable que los chicos tengan experiencias en las escuelas de desarrollar proyectos que integren diferentes saberes. Eso es absolutamente deseable. Pero para desearlo de verdad también se necesitan condiciones. Porque esto plantea problemas pedagógicos, didácticos, que hay que, acerca de los cuales hay que indagar, no se sabe bien. A ver, si vamos a hacer un proyecto interdisciplinario, donde varios profesores nos vamos a reunir para desarrollar, ¿en qué momento lo vamos a planificar? ¿Cuáles son los conocimientos con los que contamos? ¿Cuáles son las informaciones o las fuentes de datos a los que los chicos van a poder apelar y a las que nosotros docentes vamos a poder apelar? ¿Y cuál es el nivel de conceptualización que se va a alcanzar? Y acá quiero poner el acento en que en muchas experiencias hay un fuerte involucramiento de los chicos, lo cual es absolutamente deseable y auspicioso, pero un muy bajo nivel de conceptualización. Y entonces, ¿qué quiere decir? Es decir, conversaciones, sobre todo cuando se introduce el análisis de cuestiones socialmente vivas, lo cual es muy, muy interesante adentro de la escuela, pero las conversaciones se transforman casi en conversaciones de café, y donde es bastante difícil que después de esa experiencia los chicos logren identificar categorías que puedan tener alguna posibilidad de reutilización en el estudio de otras problemáticas. Entonces, para poder hacer esto, se necesita que los docentes lo discutan, lo conversen, lo analicen, lo exploren y vayan nuevamente modificando y ajustando el proyecto en función de ciertas preguntas que no renuncian al aprendizaje de los chicos para lograr el involucramiento. O sea, nosotros queremos las dos cosas, el involucramiento de los chicos y un alto nivel de conceptualización. Y acá también aparecen, o sea, la tensión entre lo disciplinar y lo interdisciplinar es una tensión que hay que abordar, digamos, desde las políticas públicas, desde los documentos de que vienen con una fuerte impronta neoliberal, hay una gran descalificación de las disciplinas
hay una descalificación del saber en pro del hacer, como si pudiera existir un hacer sin saber. Y hay una descalificación de las disciplinas dialogando con una cierta concepción de conocimiento, que es la declarativa, pero esa no es la única posible, ¿no? O sea que esa, hay una falacia ahí respecto de las razones a las que se alude para descalificar las disciplinas. Y la otra tensión que quiero plantear cuando uno piensa en la escuela secundaria y también en la introducción de cuestiones socialmente vivas o cuestiones cercanas a la realidad cotidiana de los chicos, hay una tensión entre lo más universal y lo más territorial y lo más cercano que hay que discutir. Que no es que estoy diciendo hay que hacer más de esto que esto, porque no lo sé, no lo podemos decir en general, no podemos generar reglas de acción al respecto, pero sí lo que hay que hacer es tener conciencia de que la tensión existe y resolverla de alguna manera y fundamentar de alguna manera esa resolución en el interior de las instituciones, ¿no? O sea, pareciera que hay unos lineamientos de políticas generales, pero hay una producción institucional que debe fundamentar la resolución de esta tensión en función de muchas condiciones locales, ¿no? Así de, pero también ahí lo que estoy tratando de comunicar es la complejidad que tiene modificar la vida de los saberes adentro de la escuela y la cantidad de líneas de trabajo que los docentes tienen que abordar para ir desarrollando, no en un día, sin renunciar a que esto es objeto de exploración y va a seguir siéndolo, digamos, porque la exploración es parte de la tarea docente, tal cual quisiéramos que se entienda. ¿Tengo que ir cerrando? Bueno. Bueno. Creo que la reconfiguración del trabajo docente, así en la línea que lo venimos planteando, es compleja y que la legitimación requiere de un debate público. Digamos, no solo adentro del campo educativo, sino también afuera, en el que participen distintos actores, ¿no? O sea, esta reconfiguración del trabajo docente tiene que poder ser entendida afuera de la escuela. Y eso requiere debate. Y porque además es, en última instancia, la sociedad la que va a terminar legitimándola, ¿no? Ahí también hay algo parecido respecto de lo que planteaba Roxana. Creo que nuestra cultura ha producido una separación drástica y alienante entre el docente y el saber que enseña. Lo invita a enseñar, pero no le permite intervenir en eso que enseña, ¿no? Y es esa ajenidad la que permanentemente lo distanció de lo que es nodal, ¿no? Y esto requiere superar un encierro que supone para un docente estar permanentemente convocado a reproducir declaraciones que lo desvitalizan a él y a sus alumnos, porque le impiden justamente capturar lo esencial del conocer, que es el desafío, la perplejidad, la seducción, la sorpresa, el disfrute. Y salir al cruce de aquello que la cultura naturalizó requiere pensar el aula fuera del aula para acumular experiencias, realizarlas, desplegarlas, analizarlas, que hagan posible esa construcción colectiva de una relación más íntima con el saber. Creo que en ese contexto generaremos mejores condiciones para escuchar a los chicos.